Hola amigos, sean bienvenidos a un video más de Cuadro en Ruedas. Hoy nos encontramos en Mega Motos, un almacén de motocicletas multimarca, donde van a encontrar toda clase de motocicletas a un precio bastante bueno, ¿eh? Mega Motos está catalogado por tener un crédito súper, súper bajo. Uf, súper bueno amigos. Con todo les recomiendo ir a la descripción del video a que anoten el contacto aquí del asesor para que se puedan comunicar directamente con ellos, amigos. Así que sin más, vamos a conocer esta famosa Hero. Oh, ojo, ojo, es la Hero Eco Deluxe, una moto, viene con una tecnología curiosa que la vamos a probar en el review prueba de manejo. Ahora lo que vamos a ver son sus datos muy importantes a tomar en cuenta, como el motor, características muy importantes de esta motocicleta, amigos. Sin más, vamos a darle. A ver amigos, vemos de esta motocicleta de Hero Eco Deluxe, pequeña, muy maniobrable. La verdad, a mí me gusta. Si es para trabajar en delivery, uf, pana, es una muy buena opción, ya que es súper económica. Vamos a ver, económica en precio de la motocicleta, económica en consumo de gasolina. Pueden haber más factores que hacen que esta moto sea económica, amigos. Bueno, primero, vamos a ver, es un modelo bastante normal, la verdad no tiene muchos plásticos. Obvio, porque estas motos son netamente para trabajo, amigos, para la ciudad, para el uso urbano que tenemos en la ciudad. Bueno amigos, vamos viendo sus características primordiales. Vemos que esta moto, como decía, es netamente de trabajo. Y claro está que tratan de que la moto sea resistente, no tenga muchas cosas para que se puedan romper. La veo súper bien. Tiene direccionales halógenas de una medida prudente por temas de seguridad, para que te puedan ver claramente en la luz del día o de noche, amigos. Una luz halógena H4 de 35 watts, muy bien. Ilumina súper bien, amigos. La hemos prendido de noche esta motocicleta y alumbra súper bien. Además, ya vamos a hacer el video de prueba de manejo donde van a ver cómo se comporta la motocicleta. Vamos viendo. Suspensiones hidráulicas normal en la parte delantera. Sí, de una medida prudente. Tampoco pedimos más porque la moto va a pesar mucho más y el pequeño motor que tiene no va a responder muy bien. Pendientes. El fabricante te da algo muy, muy estudiado por años. Ellos no es tampoco que le quieren poner una suspensión muy delgada o muy gruesa. Para afectar el rendimiento del motor. Pendientes con estos detalles. Primero, vamos a ver, en la parte delantera tiene un aro de radios, amigos, con una medida 275 RIN 17. Pendientes porque es marca TBS. Como se los dije en un video de TBS, TBS fabrica de todo, desde pernos, llantas, de todo. Y claramente está que TBS se deja ver por algunas marcas. Por ejemplo, estas llantas TBS las he visto en Honda, las he visto en Hero, en otras motocicletas. Bueno, no salgamos de contexto. En la parte delantera esta motocicleta tiene un freno de tambor. No digo que es malo, pero sí económico. Económico para que hagas el cuestión de mantenimiento. Económico para el costo del producto. Y te va a durar mucho más que una pastilla. Eso sí, lo único que toca estar regulando es constantemente. Eso es el único problema que yo le vería a este sistema de freno. La verdad lo hacen para abaratar el costo de la motocicleta. ¿Por qué? Porque si le ponen disco, obvio, va a ir otro tipo de manzana, va a ir el sistema de freno, la bomba de freno, y te va a costar más. Y la verdad a veces alguien no quiere pagar mucho por el cilindraje de la motocicleta. Bueno, vamos a ver. Estas motocicletas por defecto que tienen ese tipo de aros tienen tubo, amigos, ¿sí? Tienen tubo. Aquí tiene lo que es el sensor de velocidad. Acá tiene lo que es el cable de freno delantero. Estas motos, como son netamente de India, 100% de India, vienen con la norma de India, igual que tienen que llevar la placa en la parte frontal y en la parte de atrás también. Bueno, un guardafango bien, normalito. La verdad lo veo muy bien cuidado. No tiene muchas cositas. Hace lo que tiene que hacer. Proteger de lodo, de las salpicaduras de agua. Lo veo bien, la verdad. Vemos que ya, por temas de cuidar la integridad del conductor, cuidar la motocicleta, han puesto protector de piernas, de slider, miren. O sea, no puede ser el más bonito, la verdad es, no puede ser el más bonito. Pero sí hace algo muy importante, que es cuidar la integridad tanto del conductor, si se llega a virar la motocicleta, que todo el peso no te caiga en la pierna, no te vaya a romper la pierna. Y obvio, cuidar la integridad de la motocicleta, que se lo ve bien. Vemos que tiene un chasis doble cuna, amigos, un chasis doble cuna, muy bien. Estos chasis doble cuna se los ven muy poco en las motocicletas. Usualmente todas las motos tienen un chasis normal, pero se ve que tiene un doble cuna, muy bien. Se nota que tiene mayor estabilidad, más resistente. O sea, son muy buenas cosas que vienen detrás de este tipo de chasis.
Vamos viendo el motor. A ver, amigos, díganme que este motor, sí, se lo ve un poquito extraño, no es como los demás, que viene diferente. No, no, este es totalmente diferente, amigos. Es un motor de compresión baja, pendiente, es un motor de 9 a 1, un motor de 97.2 centímetros cúbicos, que genera 8.5 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto, y tiene pendientes, tiene 8.5 newton metros de torque. Entonces, esta moto sí, sí genera buena fuerza. Pendientes, 8 caballos de fuerza, en un motor de 197 centímetros cúbicos, muy bien. Las motores, digámoslo así, no quiero hacer sentir mal a nadie, los motores chinos, 124 centímetros cúbicos, generan 8-7 caballos de fuerza. Pero estas motos ya tienen mucho más tecnología, tienen un cabezote más reducido, tienen un cilindro más reducido, que hacen que el pistón genera una mayor compresión y ande súper bien. Bueno, es un motor cuatro tiempos, amigos, cuatro tiempos, tiene dos válvulas, un árbol eleva, sí, pequeñito el árbol eleva de aquí. Estas motos tienen un motor a cadenilla, amigos, cuatro velocidades, eso sí, cuatro velocidades, tienen encendido eléctrico, encendido de pedal, todo muy, muy bien. Aquí vemos que tiene un carburador, miren, aquí está el choquecito, no sé si lo logran ver aquí, un carburador pequeñito, pero uf, eficiente, súper, súper económica. Con decirte, ya que estamos aquí por el tanquecito se llena con 3 galones. Esta moto rinde un promedio de 75 a 80 kilómetros por litro. O sea, por litro, amigos. Es la mamá de las económicas, súper, súper económicas. Obvio que sí, esta moto yo la he probado, la he visto, corre un promedio velocidad real 100 kilómetros por hora. O sea, anda, de 90 a 100, anda, real, real, anda esta motocicleta, anda súper bien. Por eso yo no subestimo nunca una moto de bajo CC, porque sí da un buen desplazamiento, tiene una muy buena velocidad, tanto por la tecnología una, tanto por el peso de la motocicleta, que hace un gran factor. Y yendo al peso, esta moto pesa 112 kilos, amigos, o sea, muy ligera. Muy, muy ligera, muy práctica, la verdad. Ligera, pero como está diseñado el chasis, es muy estable. Pendientes también van a decir, ah, no, es que es muy ligera, que sí, que no, no puede ser muy estable. No, no, no. Es ligera, pero estable. Como está diseñado también el chasis. Vemos que por acá tiene sus estribos. Ese de aquí no es retráctil. No sé, miren, no es retráctil, pero el de la Oda ya sí lo es. Ya lo vamos a ver ya mismo, ¿sí? Su patita de cambio todo normal, todo bien. Me gusta porque no tiene muchos plásticos, muy fácil de que la moto comience a aflojarse, comience a vibrar. Y la verdad que estas motos son muy buenas, son muy buenas. Por aquí tiene el estribo del pasajero y obvio, en India las señoritas se sientan de lado, de costado. Entonces lo que hacen es que ponen aquí las piernas, ¿sí? aquí ponen los pies. Y obvio, esto cuida para que no se vaya a introducir algo en la cadena. También por eso viene con este protector, de que no vaya a introducirse nada en las cadenas. Cuida mucho la integridad también del pasajero, los señores de India. Me gusta, para que sí está muy bien trabajada esta motocicleta. Se ve la calidad de giro. Giro por algo te da 4 años de garantía, 40.000 kilómetros. ¡Ah, es bastante! Obvio que ese motor. Y eso es aquí, amigos. Les cuento que eso es en los países latinos. Les cuento que estas motos, giro, por ejemplo, en India, es el top 1 en ventas, amigos, tanto por la calidad de sus motocicletas, por todo, ¿sí? Con decirte, te voy a dar un dato así rápido, con decirte que los motores de TDS, no sé por qué me salgo de contexto, los motores de TDS en India te dan 60.000 kilómetros, en unos motores te dan 60.000 y 5 años de garantía, 5 años. Acá como estamos en otro continente te dan menos garantía, pero ¿A qué se debe, ¿A qué se debe que te den tanta garantía? Es porque le apuestan a la calidad. Bueno, amigos, tienen amortiguadores. Eso sí, amortiguadores de trabajo, netamente, para que aguanten carga. Y vemos que aquí se lo puede regular. Miren, se lo puede hacer más rígido, más suave, para que trabaje tanto el líquido hidráulico que tiene aquí adentro, como el resorte, que trabaje uniformemente. Me parece súper bien. En la parte de atrás, vemos que también tiene una llanta 275 RIN 18. Ambas llantas tienen la misma numeración. La verdad la veo bien, porque la moto no es que va a pesar bastante y estas llantas se aguantan un buen peso. Estas, es más, lo bueno de estas motos, mira, aquí dice un top speed. Un top speed dice que te da hasta 150 kilómetros por hora estas llantitas, o sea, son buenas. Sino que toca ver el compuesto, de qué compuesto están hechas, si son para muy duras, si son muy suaves. Esos son temas muy importantes a tomar en cuenta. En la parte de aquí atrás, vamos viendo. Miren, sus direccionales halógenas muy similares adelante, eso es para mantener repuestos. El farito sí es halógeno normal en la parte de aquí, su colita, todo bien, la verdad. Su portaplaca se lo ve muy, muy rígido.
Y vamos por acá, amigos. Algo que les explicaba. Aquí, miren. Este de aquí es retráctil. Usualmente el pie del conductor donde manda los cambios no es retráctil. Casi en algunas motocicletas, pero otro sí es retráctil. Vamos a ver. Por aquí tiene todo lo normal. Esto es una cajita para que puedas llevar aquí una franelita, un kit de herramientas pequeño. O sea, la verdad, lo hacen como para que aquí quede un vacío, un hueco feo. Y dicen, no, vamos a hacer algo chévere. Pongamos aquí una cajita para que adorne, para que vaya bien con el estilo. Y de paso, para que puedan guardar cualquier cosa que necesiten guardar ahí, que no sea muy pesado, obvio. Su bujía por aquí, todo normal. Bien, amigos, todo bien, la verdad. Tiene tecnología, pero tampoco no es la gran ciencia que uno no pueda arreglar estos motores. Son muy, muy buenos. Tecnología muy antigua es esta, pero muy, muy buena. Por aquí ya baja su tubito de escape, sí, como que está algo muy alargado, muy grande, miren. Obvio que sí está muy grande. Claro, es por las normas. Estas motos vienen con las normas internacionales, la cual exigen este tipo de tubo de escape, este tipo de silenciador y cositas así. Un basculante redondo vemos. Muy bien terminado el soldado, eso sí, se nota la calidad, se deja ver la calidad de esta motocicleta. Se la ve súper bien, amigos. Díganme ustedes, vamos a ver esta tecnología I3S de giro, amigos. O sea, la recalca en la ficha técnica de esta motocicleta y tocaría ver qué es lo que hace. Vemos que el asiento está algo durito, tocaría probarla. Vamos a probarla, vamos a manejar, vamos a ver cómo es que trabaja. Pero se la ve bien, miran, tienen su espacio, está bastante grande para el conductor, para el pasajero. El tanquecito habíamos dicho que es de 3 litros y rinde 80, un promedio, ojo. Ellos, esta ficha técnica que te dan es con la gasolina de India en el clima de India, obvio. Ya a medida que van a otros países con otros climas, con otro tipo de gasolina, ya va cambiando todos esos números de consumo, pero te estoy dando el dato que ellos nos dan. Obvio, aquí puede variar el consumo, aquí puede ser que te dé unos 70, dependiendo aquí en Quito. Obvio, el consumo de gasolina que te digo varían porque son a carburador. Las motos e inyección lo que tratan de hacer es ser muy eficientes, tanto en climas extremadamente donde falta el oxígeno frío y donde hay climas donde sí hay bastante oxígeno, climas ya calientes. Entonces, la inyección electrónica lo que hace es ser eficientes en todo tipo de climas. Claro, el carburador, ese es el detalle muy importante que varía el consumo, varía el desempeño. Bueno, vamos a ver. Por aquí tenemos ya todo normal, miren, altas, direccionales, su pito, todo bien, un volante alzado para tener un mejor estilo de manejo. Y ya vamos a ver el estilo de manejo, por cierto. Por acá tiene su encendido eléctrico, viene con la norma europea, amigos, no necesita el botoncito de aquí, eso nos da seguridad porque la luz siempre va a estar encendida y eso es lo que deberíamos hacer siempre. Vamos a ver, en el velocímetro nos indica cosas muy importantes, por ejemplo, aquí la velocidad, perfecto, aquí nos indica el kilometraje, aquí hay un botoncito que tiene que activarse, ajá, cuando está activado el la famosa tecnología I3S, que vamos a hablar de eso, que está muy bueno. Por acá nos indica la capacidad de gasolina, neutro, y por acá nos indica un detalle que no vimos en antes, que nos indica el sensor cuando la patita de apoyo lateral está abajo, ¿sí? Y acá nos indica las luces. Por ejemplo, vamos a subir la patita, miren, aquí tiene el sensor, aquí, subámoslo, vamos a ver, me parece perfecto, y boom, se desaparece. Vamos a bajarle, pero viendo acá. Y se activa, amigos, se activa, perfecto, me parece súper bien, temas de seguridad, direccionales, nos indica todo lo normal, todo bien. Lo que vamos a ver es esto que ellos dicen, ok, yo cojo activo este botón, lo tengo activado, y dice que cuando yo esté andando por la ciudad, llego a un semáforo, me paro, pongo neutro, la moto se va a apagar, dice. O sea, así dice en la ficha técnica. Dice que yo, sin necesidad de hacer nada, solamente cojo, meto primera y la moto se va a encender. ¡Wow! La verdad tocaría verlo. Vamos a ver en el video de prueba de manejo. Muy pendientes con ese dato que lo quiero ver. Vamos a ver el porte y el precio, amigos. Bueno, amigos, vamos a ver el precio. Pendiente porque Mega Motos la está arrasando. A ver, te dan crédito directo con un precio súper, súper económico, un interés súper bajo. Segundo, ellos van a tu domicilio, te llevan la moto a tu domicilio, lo están haciendo a otro nivel. La verdad me quedo muy, muy sorprendido porque están un paso más adelante de otras casas que te dan crédito, pero solo quieres que vayan a firmar. No, no, no. Ellos van a ti. Ellos van y te dan el servicio a ti. Y eso es bueno, la verdad. El precio de esta moto deluxe
Eco Deluxe 100E. A ver, esta moto compite con la 700 de Bayaz, amigos. Wow, y vamos a ir a Bayaz a hacer sus fichas técnicas, ver la tecnología, porque también son muy buenas motocicletas. Claro que Bayaz siempre también está otro paso más adelante con la tecnología, innovando con sus 4 válvulas, con sus 2 o 3 bujías. O sea, son cositas muy curiosas, muy interesantes. Pero esta te da más garantía, porque claro, como decía, es un motor tecnología antigua, pero bien duradera, bien buena. O sea, con decirte, pana, que cuando estas marcas grandes, ellos no te sacan un motor de a los 2, a los 3 años, no, no. Ellos hacen un estudio totalmente de cero. De cero dicen, ok, vamos a hacer un nuevo motor, pero hagámoslo bien para toda la vida, para no estar modificando ni cambiando partes y piezas. No, no. Ellos, eso es lo que hacen. Y claro, hay marcas que son medias grandecitas, estas las que quieren evolucionar mucho, y que lo que pasa, pasan variando los motores, cambian de uno a otro y no se dan cuenta que la idea es hacer algo, pero bien. Una sola vez, pero bien hecho. El precio de esta moto está en $1,735. Un precio de promoción. Te recomiendo ir a la descripción del video, que anotes el contacto del asesor, te comuniques directamente con ellos, amigos. Directamente. Es más, por la compra de la moto te están dando casco, te están dando matrícula, placa, garantía de la moto, que es 4 años, 24 mil kilómetros, kit de herramientas. Bueno, te pueden dar eso y muchos regalos más. Te recomiendo ir a la descripción del video, te comuniques directamente con ellos, amigos. Pendientes con el video de prueba de manejo de esta motocicleta que ya mismo se viene. Bueno, amigos, chao. Buenas rutas. Nos vemos hasta un nuevo video.